Fuma nomás. Chinga nomás. Toma nomás. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Elephant and Castle, the home of British. The home of British Latinos. Fuck's sake, let's get it. No, we're keeping that. Why? In. Gotta keep it raw. So you're probably wondering, how the hell do you get here? How? Well, what? How? If you look across the street, yeah, there's a station called Elephant and Castle, right? Yeah. That's how you get here. National Rail, but they also have the Bakerloo Line and Northern Line. Swear down. Español, ¿cómo se dice eso? Pues. ¿Qué es eso? No, déjame defenderme. Dale. Tenemos una estación aquí que se llama Elefant y Castillos, ¿ya? Y para venir aquí uno puede coger el tren nacional y también puede coger el... Tren internacional. El debajo del piso, yeah, underground, London underground. Fuck, chucha. El Baker, la línea de Bakerloo y la línea norteña. Y si no sabes, es la línea negra y la línea café. Café. Eso. Exploring. It's coming. We're basically getting our Dora on. Right, Dora. Dora los exploras. ¿Esto qué es? ¿En elefante? Pues esta es la cuadra de los elefantes, mijito. Mira, ven. Pero rápido. I'll be real with you. I don't really know much about this place, innit? Because I'm not from these sides. But we're going to learn together today. And I'm assuming they got some Latino shops. Yeah. I'm assuming, innit? Because we're in Latino Central right here. Long story short, this area is regentrified. Well, has regentrification. Yeah. Look, y pues mejor mira dicho, todos estos edificios, babe. Son para los estudiantes que para UAL. Yeah. But todavía tenemos muchos local businesses aquí que son Latino owned. We're gonna go through them. Yeah, let's check them out. Come on then. Vamos a engordarnos. Look at that. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, niño? Sabores de mi lindo Ecuador. Mi gente. I just found a new Ecuadorian spot. I've never been there personally myself. This is all new to me. But if you're looking for some Ecuadorian spots and you want to support the businesses, this is one place to check out. Because they got Sabores de mi lindo Ecuador and they got a big bandera in the background. And you already know I'm a big fan of el tricolor. Hey, I just wanted to hacerles una preguntita. So we're going around basically just promoting todos los businesses. And I never came across your spot, yeah. Mi familia es de Ecuador, innit? And I use la palabra wambra all the time. So I just wanted to come and just film like this, and then we'll go. Mi familia es de la Colmena, en esa parte de aquí. Por ahí. Yo nací aquí, pero mi mamá y mi papá son de ahí. Yeah, so yo soy muy inglés, pero a mí no es muy ecuatoriano. Pero yeah, quería venir y darles apoyo a todos los... Ah, thank you, my bro. Appreciate it. El Wambra. Ahí está la costumbre number. When I see my people, I'm like. So what's your lot special? Venga. No, con permiso. A ver, aquí estamos haciendo esas ricas chuletas porque tenemos buffet. Estamos en el Wambra. En el Wambra aquí, el Wambra para servirles. Ahora estamos haciendo estas ricas chuletas porque tenemos un rico pado, los cangrejitos nos sobró estito, son cangrejos de Ecuador. Bueno, está flaquito como en dieta. Oh, I've never seen a crab from Ecuador, really. I mean, like, unless it's been like desmenuzado, but that one's like enterito, which is like. One last shout out to the businessman. Oh, bro, you need to come check out El Wambra. You know why? Because the service here is super cool, and I'm not gonna lie, la comida smells really nice. We need to come here, apparently they do Fanesca, and I don't know if you don't know much about Fanesca, but basically, te engorda en it, but it's worth it. Mucho gusto. ¿Qué es esto? ¿Un baño? A ver, mi ¿para gente, gratis? Si ustedes viven en Londres, ustedes saben que es muy difícil encontrar un baño para defecar y orinar y lavarse las manos por lo menos y sacarse los mocos. Pues les voy a enseñar un sitio súper chévere donde tienen un espejo. Ven, entren conmigo. Wow. Hasta tienen un sitio para lavarse los pies. Y aquí puedes arreglarte y hacer tus cosas. Si quieres bañarte a la moda antigua, aquí de una, bro. De te juegas las partes íntimas y nos vamos. Tan limpio que estás. Qué chévere. Pero yeah, bro, they got freaking toilet here, innit? Entonces, si ustedes están en apuros o necesitan, por lo menos tienen papel higiénico para los árboles. Let's go. Hey, what happened? Boom. Let me film you, bro. I ain't even trying to present. Present? Don't present. I don't want to interrupt this shoot. Let me film you, bro.
Look, man, long story short, there's people inside here filming already, documenting this thing. I'm gonna have to be quiet because they're probably using the sound. Long story short, Ana Castro's boutique. Yeah, yeah. Si quiere darle algo para su mujer, ya sabe que lo, este es el lugar. O su hombre. O su hombre. De verdad. But it looks like puro ollerías. No quiero interrumpir. I don't want to interrupt that shoot. Yeah, but don't right interrupt. Here, you can see magic happen. Algo para su mujer o tu hombre. I want to interrupt, but I'm not going to do it because I'm respectful. Should we go? Yeah, yeah. Next business. Understand, understand. What is this? It's another Latino spot. I love how we got la seguridad siguiéndonos. No puede. Vas a entrar, vas a entrar. All right, ask for permission first. Sí, porque tú que quieres hacer un documental y luego tú lo arreglas. Anyway, tú sí ves lo que metes o no metes, pero que no estoy diciendo nada malo. Claro. Lo que quiero decir, bueno, entonces el lunes que abrimos de nuevo, porque un reopen, he notado que la gente viene, los residentes de aquí, que son asiáticos, ingleses, y me preguntan, vuelven a abrir la coma y beba, y dice, pero qué clase de comida usted va a cocinar, le digo yo, bueno, le digo, voy a hacer también pues latino, pero dice, por una mezcla de... No, sí, pero entonces yo esperando qué iba a decir, entonces yo le pregunté, ¿por qué no le gusta la comida? Y me dice, no, es que estamos cansados, todo esto es latino y nosotros no podemos ir a comer porque siempre es lo mismo y no hace nada para los europeos, ¿correcto? Entonces yo les he contestado, no, aquí sí van a tener europeos, pero yo estoy conociendo, quiero saber esta semana qué tipo de gente es. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Claro, porque tampoco puedo tirar, porque a mí me conocen mucho mis pasteles, empanadas, todo latino. Yo estaba en festivales y todo y la gente me conoce, pero tampoco voy a tirar mi comunidad al piso. Claro. Pero también tengo que complacerlos de aquí, porque pues yo hago, esta es mi profesión, yo estudié aquí catering. Ya en todo lo estudié, yo aquí hospitality, entonces yo trabajo en la city con ingleses y todo, yo sé, entonces claro, yo ahora, no, con ellos porque ya, entonces yo dije, por eso le dije a ella, yo lo cojo, ella me dijo, estoy preocupada, me encuentro, le digo, bueno, yo vengo, pero yo sí le dije a ella, yo lo quiero hacer como tapas bar, meter comida europea, porque es justo que todos vengan y tal. Y les soy sincera, esta semana han venido, no he vendido mundicio porque sería mentirosa, pero toda la gente que ha venido han sido inglesa. Y han venido a preguntarme qué hay, se toman su café, se toman su croissant, me piden que les haga sándwiches. Ayer, por ejemplo, hice la comieron, pero... mezclando. Entonces, ¿qué? Mi idea es tener... latino, una parte, y también tenía... Mezclando dos culturas, ¿no? Correcto. Mira, ¿sacaron empanadas? Sí. Yo la voy a... Sí. ¿Ya la sacaron allá? Ok. Entonces, entonces, la idea mía es poner las dos culturas, o sea, lo que más se vende, ¿no? O sea, una cosa que todo el mundo hace empanadas. Sí, eso es lo que realiza. Pero lo que pasa es que las mías son de maíz molido, cocinado molido, y yo las y con el guiso con tradicional. Aquí todo el mundo hace el pelotón que hacen con esa harina, es totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que allá vale unas 40, que 4 por. A mí no me interesa, porque a mí los ingleses, todos los que me han pedido en Canadá son ingleses. Y yo todavía la he vendido a 2 libras, o sea, la vendo actualmente, ahora. La subí y nadie me ha dicho no, porque mi calidad en mi empanada es diferente a las otras. Es muy importante saber cómo lo ha hecho. Porque claro. No, uno puede ir a comprar cualquier empanada, pero si no hay ningún, como nada, como una historia, a decir cómo lo hizo. Eso es lo que es más interesante, es saber qué es lo que me voy a poner. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Lo que yo quiero es... A mí no, usted me dice, ¿por qué vende la empanada 20? Yo le voy a explicar por qué. Porque yo hago, compro el maíz, lo cocino, lo muevo. Segundo, mi carne, yo uso buena calidad de carne, no con pellejos ni nada de esas cosas. Porque a mí me gusta la calidad. Yo soy feliz cuando usted me dice, estaba rico.
Entonces, ese es un punto para mí muy importante. Me gusta fresca, vital, no congeladas, que es totalmente diferente. Entonces, que viene la gente y me dice, ay, muy deliciosa, ay, pero 2.20, no, ayúdame. Después viene y me dice, no, me dice, pon esto. Sí, entonces, pueden haber 100 productos, ¿cierto? Pero no, todo el mundo cocinamos diferente. Pero a mí me han dicho, aquí yo llevo a los colombianos, ay, pero es casera y las de allí son del pelotón. Y yo, bueno, como lo quiera decir, pero yo sigo con eso porque el inglés a mí me conoce por las empanadas colombianas artesanas. Como usted lo puede ver. Empanadas. ¿Ustedes son vegetarianos o comen mixto? Comemos todo. ¿No les importa probar unas de las dos? Sí, sí. Y la otra. Yo le puedo, quiero grabar a él también. Ok, por eso, con el ají, porque yo hago el ají aquí también con cilantro, o sea, la cebolla, con limoncito y todo, no que echo, que el chino échele. No. O sea, entonces, esa es la idea mía de poner mis cosas. O sea, hacer la usted línea. Lo quiere hacer de la manera que usted le encanta y ese es exactamente lo que está haciendo. Exacto. Y la gente siente ese ¿cómo se dice? Respetan lo que están haciendo y por eso el sabor es mejor y diferente que la cualidad del otro lado. Y la otra cosa que yo digo es porque yo tengo que seguir mis compatriotas. Ellos tendrán su idea. Pero el mercado es grande, todos vendemos, pero aquí hay europeos demasiado. Yo vivo en un país, este es mi país ahora, porque yo vivo 39, 38 años en este país. Yo he estudiado aquí y yo siempre he cocinado. Y para mí, yo le he hecho a los ingleses, les hago comida en eventos, fiestas. Claro que no hago comida colombiana, hago otros tipos, porque me gusta inventar, me gusta crear. Eso. Entonces, mi idea, yo lo he visto estos días y yo estaba diciendo, esto no es para poner estas cositas así, sino que yo quiero hacer cositas especiales, como hacer los desayunos naturales orgánicos, que usted sabe que ahora todo el mundo está en eso. Sí. Un Porsche con espinaca, Porsche, la gente lo va a comprar, uno tiene que promocionarlo. Esto tiene una línea antes, pero promocionarlo. Le tomará tiempo, pero la gente lo va a conocer. Entonces, esa es mi idea. Me encanta su idea. Me encanta que lo grabamos también. Toda no, sí, porque eso es lo que yo quiero. Sí. Y si ustedes lo ponen, lo que mis palabras he dicho, no me importa que lo publiquen porque esa es mi idea. Claro. Y lo que yo quiero que esto, aunque se ve, la gente no lo ve mucho, esa es mi idea, ponerlo por internet. Y he estado mirando cómo lo hago porque la verdad está en otro sitio, en la City, tú sabes que es diferente y yo me acostumbré mucho a los ingleses y todo eso. Pero también, hacia allá, lo tuve que hacer porque no lo puedo hacer. Y además la gente viene y come y yo sé que cuando conozcan mi producto, ¿cómo está? A mí no me interesa que hayan 50 ya. Porque yo sé que yo voy a hacer mi menú y todo y lo voy a poner a que Dios quiere la próxima semana. Ahora sí que voy a esta empanada. Voy a traer las empanadas para que me las vean. Muchas gracias. Que te compro uno mejor. Yeah. No, yo quiero que me la pruebe con el ají y grabe la voy a grabar la reacción. Eso es lo que quiero que reacción. Ah, we got some. We got some for the business. I just buy a drink if you're not going to. Drink at least. What do you want? What do you want? I'm not gonna lie, water sounds cool. Yeah, smart. Bro, that's smart so cool. Thinking. Yeah. Aquí también venden el agua inteligente. You gotta get the one from atrás, bro. You gotta be smart. Yeah, you gotta get the cold one. OCD, you know what I'm saying? Huh? Somos inteligentes. Come on. And some premium empanadas right here. We have footage of the lovely lady who made them, giving us information about why these are premium. So without further ado, I'm just gonna give it a try. Yeah, go on then. I'm not gonna lie. Pon el ají. It's crunchy, which is good, but the inside is nice and soft. The meat is succulent, and I really see and taste the attention to detail and the passion put into this empanada. What I'm also gonna do is try the homemade chili sauce, as we like to call it, ají. Wow.
Alright, let me try this. Bro, that here is sick. Let me try this. Beba. Coma y beba. Well, it's not even coma y beba. It's a new spot. It's been out since Monday and we're on Saturday, so. It's been a few days. It's been a few days. No, but it's very interesting. You need to come check this place out. Not only are the empanadas really, really delicious, but the customer service is really outstanding. I'm not going to lie to you. Plus, the lady is super polite, so I'm not going to lie. You might fall in love twice. Just a quick one. Next time, people, we're going to be taking you on that side of Elephant and Castle. There, as you can see, is a bunch of Latin-owned businesses. And I'm not going to lie to you, man. There's a lot of hidden gems there. So follow us for part two. But make sure you follow in it. But not in real life. That's a bit weird. Imagina nos siguen a la casa, bro. Like, oliendo nuestros calzoncillos and that. It really did, ladies and gentlemen. Wait, we got fat for free. But, well, we almost did, but we decided that it would be important to support the community. And not just because we want to support them, but it's merecido, bro. Yeah, it's free. In a sense, like, it's worth it. Yeah. You know what I'm saying? The attention to detail, the love, the passion, and the want to educate people and want to encourage them to come and get to know us. Mm-hmm. I think it deserves it's the it, connection man. We need all together. Bro, you gotta give the flowers. You know what I mean? Stay tuned for part two. Yes, part two. It's very important. And also check out the Juan and Patrick show, innit? Just saying. You can pass the Latin. Yeah. TikTok. Bye. Fuma nomas. Chinga nomas. Toma nomas.